llegó tendiendo la mano y saludando uno a uno a cientos de trabajadores agrícolas mexicanos que por temporadas laboran en los campos de Florida con visas H2A. Ustedes no están solos acá, en Florida, ni en ningún lado. Además de agradecer su arduo trabajo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard visitó a esta comunidad en el Estado del Sol para dejar claro el posicionamiento del gobierno mexicano ante la recién promulgada ley contra indocumentados. Las leyes que está impulsando el gobernador son leyes racistas. Preguntamos a la oficina del gobernador Ron DeSantis si tenían alguna reacción ante la visita del canciller, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Cerca de donde se llevó a cabo el evento, en un pequeño mercado, migrantes indocumentados expresaron su angustia por la SB 1718. Preocupado porque no sabemos dónde escapar, no sabemos dónde ir, porque nosotros como inmigrantes, pues, está duro. Una vendedora de fruta que pidió no mostráramos su rostro nos dice que en la última semana ha perdido tanta clientela que ha tenido que tirar producto por falta de ventas. Pues la gente que no tiene permiso, se está yendo por miedo, están dejando las construcciones, están dejando los trabajos, están dejando todo. Pero estos trabajadores no comparten la misma angustia. Yo me siento, la verdad, muy tranquilo, ya que yo cuento con todos los documentos en regla. Sin embargo, el funcionario mexicano argumenta que cualquier hispano, por su aspecto migrante, puede verse impactado. La única manera que tienes de aplicar las disposiciones legales es con una especie de racismo, porque tienes que ver el aspecto de las personas. De ahí que revisen estrategias para brindar apoyo a toda la comunidad inmigrante, que por ahora sigue en la incertidumbre sobre su futuro en Florida. Ante la inminente entrada en vigor de la SB 1718, ya activistas y trabajadores nos dicen que han comenzado a organizarse para demostrar con protestas su rechazo a esta nueva ley. En Wimauma, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.